Ay, ya nos agarraron aquí platicando. Muchísimo. Estamos tan a gusto. Este programa que es maravilloso y que ya extrañábamos tanto con nuestra doctora de cabecera, Karina Cabal, con previa cita. Karina, muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que es un gusto. Este año, no este año escolar, no, este nuevo año, estamos en el 2015. Vamos a recuperar nuestras ideas de poder llevar temas de salud, de prevención, para los jóvenes de secundaria a los cuales nos debemos. Así es. Vamos a hablar para los jóvenes y para los papás, yo diría, ¿no? Sí. Porque a veces son temas como muy complicados. Los papás a veces no saben cómo tocar estos temas con sus hijos y bien valdría la pena que nos escucharan. Y van temas de todo tipo. Ya hablamos un poquito de tabaquismo. Un poco de todo. Sacamos algo de drogadicción. Abordamos mucho sobre cáncer, pero el día de hoy el tema que más problema nos da a los padres de familia cuando los enfrentamos, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad y particularmente de la anticoncepción. Sí, fíjate que es un tema que pareciera que ya lo tenemos dominado, ajá, que pareciera que ya estamos en una época generación 2.0, le, sí, llaman ahora, ¿no? Generación 2.0, donde todo se permea a través de la red y a donde todo mundo puede recibir información de muchas cosas, pero a la hora del cara a cara, donde, ¿verdad?, el hijo pregunta o donde el amigo pregunta, ahí es donde te das cuenta que no estás ni tan informado ni tan listo para enfrentar la sexualidad del adolescente, que es bien, ¿cierto?, importante. Lo he platicado yo con algunos otros grupos. Fíjate que es muy, muy, muy necesario establecer claramente esta situación. Una, ajá, cosa es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando iniciamos nuestra primera menstruación, sí, que oscila entre los 11 y 14 años aproximadamente. Esto quiere decir que orgánicamente, fisiológicamente, tu cuerpo está listo para reproducirse. Eso, ajá, no significa que psicológica, moral y socialmente estés listo para tu sexualidad. Y toco este punto en particular de las mujeres porque, bueno, se hace mucho más evidente a través, ajá, de un cambio bien importante que es el periodo menstrual. Pero, ¿esto qué conlleva, César? ¿O cómo lo vamos a relacionar en el asunto de la anticoncepción? Que, bueno, al ser totalmente inmaduros, ajá, en nuestro desarrollo todavía mental, sociológico, pues cuando inicias una actividad sexual a temprana edad, no tienes realmente una conciencia clara de las repercusiones que va a traer este tipo de actividad de haber iniciado tan joven, ¿no? ¿Sí? Entonces, es ahí donde los papás siempre dicen, bueno, pues es que está, espérate, chico, eres muy jovencito. Todavía no puedes, pero saber, no les explican de estas cosas, la dificultad o a lo que se van a enfrentar. Y esto nos lleva a un problema grandísimo de salud pública que se llama cáncer cervicuterino, SIDA, ajá, y otras enfermedades de transmisión sexual que inician por la actividad sexual en la adolescencia sin protección. Y fíjate que me has platicado aquí una serie de cosas que a mí me empiezan a hacer marañas. Y yo creo que es precisamente el asunto cuando empieza a hablar uno de sexualidad. Exacto. Sexualidad en general, pero cuando se habla de manera particular, en esa etapa de la vida en la que estamos aprendiendo a ser nosotros mismos, ¿no? Estás descubriéndote, ajá, estás hormonalmente intenso, así lo voy a dejar, ¿no? Ajá. Entonces los niños empiezan a sentir la atracción física hacia las niñas y viceversa. Exacto. Es una etapa de explorarte a ti mismo, de todavía ni defines lo que eres en realidad, ni tu personalidad, ajá, pero es abrumadora verdaderamente la cantidad de hormonas que están cayendo sobre de tu cuerpo y entonces ese despertar sexual es absolutamente normal. Y fíjate que si a eso le agregamos eso que nos ocurre de manera física, todo el contexto social, claro, en los que nos están exigiendo, demandando, oye, es que ya estás como en edad, ajá, ya te toca, oye, niña, tú ya tienes novio, oye, este niño todavía no tiene novia. Ya me preocupa, ¿no? Ya porque me ahora, preocupa, luego un día tocaremos el punto de la homosexualidad y entonces, ajá, los papás mismos, cuando ven un muchachito de 15 o 16 años que todavía no tiene novia, sí, ellos, sí, sí, mismos, sí, sí, empujan en el afán de que no vaya a ser que sea homosexual. Ese es un tema muy delicado, muy, sí, importante, claro, pero a veces la misma sociedad es la que te empuja a realizar, sí, esto, ¿no? A veces sin tener esa real necesidad. Exactamente. La gente te está, oye, ¿a qué horas te toca? ¿A qué horas te toca? ¿O, ¿no?, cuándo ya te vas a casar? ¿Cuándo ya te vas a casar? Oye, pero, bueno, ejercer la sexualidad no significa, perdón, que uno pueda, o no esté necesariamente involucrado que uno se enferme
o tenga hijos. No, para nada. El asunto de la sexualidad y de la anticoncepción van junto con pegados, ¿no? Son como dos temas muy importantes. Ajá. Primero, porque la sexualidad es algo absolutamente natural, es algo absolutamente lindo y maravilloso. No tiene que ser algo ni grotesco ni desagradable. ¿Por qué? Pues porque todos provenimos de esa actividad sexual. Ajá. Eso es lo primero. Segundo, debes de estar listo para saber cuándo y cómo debes de querer ejercer tu sexualidad. Esto quiere decir, no me voy a dejar influenciar por mis compañeros para que me digan, ¿cómo que todavía eres virgen? Ese famoso término de virgen. O que incluso mi religión me impida, porque tengo que tocar el punto. La educación va fuera de todo contexto religioso y tú tienes que hablar con los temas como van, ¿no? Están los extremos. No tengo nada en contra de esos, digamos, esa moralidad, pero tú tienes que hablar claramente con la persona para que no juegue una doble moral. No me dejo guiar por los amigos, no me dejo involucrar por el contexto religioso o social. Y la otra es, si decido, ¿qué pasa si yo tengo 16 años y, o 15 o 13 y decido ejercer mi sexualidad? Decido hacerlo. Que decido que mi cuerpo está listo y mi mente está lista para ejercer mi sexualidad. Primero, no estás cometiendo una cosa aberrante, es algo absolutamente normal, natural y natural, propio de las hormonas que están circulando en tu cuerpo. Segundo, tienes que protegerte, porque lejos de que sea algo grato o agradable el acto sexual, puedes correr varios riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de no usar anticoncepción? Primero, y el más peligroso, me puedo contagiar de una enfermedad que sea no reversible, es decir, incurable, como el HIV o SIDA. Bueno, a ver, pero yo tengo ciertas dudas. La anticoncepción no significa necesariamente protección contra las enfermedades. Voy a hablar de manera muy concreta. Si yo pienso en anticoncepción como condón, estoy pensando en una anticoncepción que también me protege de las enfermedades de transmisión sexual. Pero hay otro tipo de anticoncepción que sí nos ponga en riesgo con las enfermedades de transmisión sexual. Claro que sí. La anticoncepción va desde anticonceptivos de barrera, quiere decir algo que va a estar entre tú y la otra persona, una barrera, los anticonceptivos hormonales orales y los anticonceptivos que son anticonceptivos hormonales, pero que pueden ir en un parche o pueden ir en una aplicación. Pero hablamos ya de anticonceptivos para gente de otras edades. Okay. Por eso estoy haciendo tanto hincapié en los anticonceptivos de barrera. ¿Por qué? Pues porque a esa edad tomar hormonas puede ser una complicación de salud. Claro que sí. Segundo, las niñas no van al ginecólogo con sus papás o mamás y le dicen, es que yo ya quiero anticonceptivos porque estoy teniendo relación sexual. No, ni dicen, van con una amiga, se automedican y compran lo que le sugiere otra amiga en la farmacia, sin saber que las hormonas que estás tomando en esa edad, para cuando tengas 35 o 40 años, te puede causar cáncer de mama o cáncer cervicuterino. Ahora, otro asunto muy importante, normalmente, y te lo voy a poner en un contexto de investigación, se ha investigado en México que las mujeres que inician su vida sexual en temprana edad normalmente son inducidas por un hombre de mayor edad. Es decir, yo me busco un novio un poquito más grande, onda la prepa, ¿no? Mientras yo estoy en la secundaria, porque es aparte socialmente soy mucho más popular. Sí, es cierto. Y lo que no estás vislumbrando, lo que no estás sabiendo en ese momento es que ese muchacho ya pudo haber tenido dos o tres parejas sexuales antes de ti y que te puede contagiar de un virus importante que es el virus del papiloma humano, que hoy es una de las grandes problemas ginecológicos que enfrentamos. Sí. Bueno, Karina, es que son un montón de temas los que resultan de la práctica. Ya te había yo dicho, mi queridísimo César, tema da para muchos programas. Da para muchos. Y se me ocurre, por ejemplo, el asunto de las relaciones de amistad. Y lo que me acabas de decir, cómo es que en el contexto social y sexual son los varones quienes buscan a las jovencitas. ¿Y sabes qué? A las más jovencitas de prepa a secundaria. Yo estaba en la secundaria y me acuerdo así que tenía a mis amigas a las que pues, les quería hacer yo caritas bonitas. Y no me pelaban porque venían por ellas. Exacto, venían los chavos más grandes y yo no lo comprendía. Y ahora en esta dimensión que me estás platicando, ¿cómo es que este entorno social induce a las prácticas sexuales? Y ahora con esto que me estás diciendo, el riesgo que se corre... El riesgo es más alto.
para que tengamos pues esta serie de complicaciones, desde los embarazos no deseados a las enfermedades de transmisión sexual. Y a eso iba. Ahora vamos a tocar el punto de embarazos no deseados, porque hablarte nada más de, ah, bueno, el anticonceptivo se toma así, se prescribe así, pues es un tema pues mucho más simple, pero hablando del embarazo no deseado, un embarazo adolescente. Primero te voy a decir una de las complicaciones más graves. Normalmente la niña embarazada adolescente no comunica su embarazo de manera oportuna. Sí. O sea, para cuando tú te enteras que la niña está embarazada es porque una de dos, está a punto de parir, porque se disimulan muy bien, o 6-7 meses lleva el embarazo. Porque ya no es posible. O ¿y cuál es el riesgo? Uno, el cuerpo del adolescente todavía no está listo orgánicamente para parir sin riesgo. Dos, el bebé puede tener una malformación, puesto que no tomaste cuidados antes del nacimiento, ¿no? Durante el embarazo, el famoso ácido fólico, hierro y todo lo que te prescriben. Y el otro es una cantidad de estrés que vive la joven embarazada, la adolescente, en el bebé. Y eso te lleva a una depresión posparto, o sea, o poscesárea, como sea, pero lleva a una depresión, a un señalamiento social, ¿no? Que es muy importante tocarlo porque la niña es prácticamente recluida en su hogar, ¿no? Como si hubiera cometido un crimen, una cosa terrible, y así que no se puede mostrar socialmente. Hombre, has deshonrado a la familia desde la bisabuela. Y luego viene otro problema mayor. Ajá. Abandona los estudios en gran medida. Y el producto bebé o niño que nazca, niño o niña que nazca de ese embarazo adolescente, está, yo te diría, casi condenado a repetir por un patrón conductual social, en el 70% un embarazo adolescente. Es cierto. Y esas son estadísticas que no podemos obviar. Ajá. Entonces, hablar de anticonceptivos, hablamos de mucho más que solo no tener hijos. Sí, claro. En el momento tal vez no adecuado. Hablamos de control de las infecciones y de las enfermedades. Hablamos de cuidar tu cuerpo de manera responsable. Uh-huh. Yo creo que cuando llega el momento en el que tú estás listo para tener una vida sexual activa plena, uh-huh, ese es el término justo que yo ocuparía. Es una vida sexual activa plena, donde yo decido cuándo, cómo, con quién y en qué momento me voy a embarazar. Muy bien. ¿Qué edad? Depende mucho de las personas. Ajá. Porque yo tengo, digo, en el círculo a veces donde trabajamos en las comunidades, uh-huh, tengo gente o niñas de 17, 18 años con una madurez que te rebasa. Hombre. Uh-huh. Pero también tienes mujeres de 20 o 30 que dices, por Dios, no debió de haber sido mamá todavía. No, detente. Exacto. No ha salido de la secundaria. Exacto. Entonces, no hay una edad específica, pero si nosotros como papás o como maestros castigamos fuertemente el hecho de que haya atracción sexual, lo que vamos a provocar en los alumnos o en los chavos es el hecho de que a lo que les prohíbas van a incidir más con curiosidad. Y la curiosidad lleva a tomar acciones tal vez no adecuadas en el momento no justo. Déjame retomar algunas ideas aquí que son sobre todo bonitas, interesantes y necesarias. El asunto de la sexualidad es una cosa natural. Es correcto. Ocurre con todos. Ha ocurrido por milenios y seguirá ocurriendo todavía por lo gracias que nos queda de humanidad. Gracias a ello existimos, ¿eh? O sea, gracias a ello existimos. Pero, digamos, no es solamente el puro ejercicio del sexo y la reproducción, sino que lleva implícito una valoración cultural, exacto, muy importante, que es justo junto con el contexto social y nuestro desarrollo psicológico, aparte del biológico, lo que nos va a dar los parámetros para saber, según te voy siguiendo, la etapa en la cual nos encontramos en mejores condiciones para tener una vida sexual plena. Plena. Es correcto. ¿Cómo podríamos ayudar a que nuestros alumnos en secundaria, no que lo ejerzan, porque no estamos promoviendo que tengan sexo en la secundaria, sino que comprendan que en algún momento lo van a tener que hacer, si no es que ya lo hacen, pero que tengan seguridad de que su vida sexual sea plena? Yo creo que lo más importante que hay que decirles a los muchachos es, si no has tenido actividad sexual en este momento de tu etapa de tu vida, no te preocupes y no te presiones, va a llegar el momento. Ahí está el primero. No pasa nada. Es que el contexto de los adolescentes en secundaria ahorita es
brutalmente... Es abrumador. Abrumador, sí, claro. ¿No? Si de repente para las personas que estamos ya fuera de ese nivel educativo, de esos bellos que años... Que apenas ayer dejamos de contar el hilo, dejamos, apenas ayer. Es terrible, o sea, nos están demandando estereotipos masculinos y femeninos... Exactamente. ...de cierto nivel de sexualidad, de éxito... Deporte, el estándar ya está muy alto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pareciera que no se puede alcanzar. Exactamente. No le llegamos jamás. Y quienes tenemos como que cierta posibilidad para discernir, decir, no, eso no existe en el mundo. No es real. Quienes son nuestros alumnos están formándose. Estos parámetros que les están llegando y que particularmente en el mundo de la sexualidad les está mandando... Y te voy a decir qué que angustia. Es, ya sé que este programa seguramente lo continuaremos y ya te hablaré de muchas cosas, pero si antes para nosotros era difícil tener una relación sexual monógama, uh-huh. Hoy la gente adolescente está teniendo relaciones sexuales en grupo y con drogas. Saca. Y con alcohol. Ajá. Entonces, y eso es lo que... Y no aquí en México, en otros países de Europa es casi establecido que hacen grupos para intercambiar parejas sexuales. Y ajá. Los adultos dirían, no, ¿cómo crees? ¿Eso no pasa? No, sí pasa. Sí más pasa. De lo que ustedes se imaginan. Y pasa, y estamos nosotros creyendo que nuestros hijos se fueron a hacer un trabajo en equipo, decían ajá. Famosamente, sí. Una tarea, o se fueron a estudiar, y tú no sabes realmente con quiénes conviven. O qué tipo de fotografías está subiendo al internet, con exacto. Qué tipo de gente se relacionan. Y luego se preguntan por qué están teniendo estos cambios en la personalidad de sus hijos. Bueno, hay que poner mucha atención. Los tiempos cambian, ¿no? Finalmente. Me has puesto en una condición en la cual me tengo que criticar a mí mismo. O sea, se ha puesto en juego mi mismo sistema de valores respecto de la monogamia, la poligamia y pues compartir parejas. Exactamente. Por decirlo de alguna manera, en un principio una persona más conservadora como lo soy yo diría no. No es posible. Es que es de uno a uno, no hay más. Pero en la medida que ha sido una convención social establecida durante muchos años en nuestras sociedades occidentales, uno a uno, no, fuera de esos parámetros pensaría es algo incorrecto. Sin embargo, hay experiencias sociales, culturales, también muy añejas en las que tener una pareja, un varón, varias mujeres o una mujer, varios varones, no era mal visto, digamos, ¿no? En realidad. Exacto. Y culturas ancestrales. Ancestrales. Entonces nos espantamos ahora un poco, pero esto no es nuevo, más bien... ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor se me ocurre que hay otros ingredientes, el ingrediente fundamental a lo mejor de la droga, el alcohol... Y todo el contexto que es, digamos, ajeno a esa posibilidad de desarrollarse a lo mejor de manera más libre, con otras alternativas de convivencia sexual, pero que no tienen todos estos componentes que le están demandando estereotipos, parámetros que no están dentro del mismo desarrollo, sino que son contextuales. Aparte, ¿no? Lo que puede ser malo para ti, para otra persona es bueno, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que hay que decirles a los muchachos es... Tú debes de ser el responsable de tu organismo y tú debes ser quien decide en qué momento. Eso es lo más importante. Segundo, a cierta edad, bueno, pues si te da pena preguntar, porque puede ser que no te quieras acercar a tus papás, tampoco es como muy cómodo. Los papás de no estamos como luego muy listos para escuchar eso, sí. Pero si no te quieres acercar a tus papás, hay muchas líneas de orientación, y bueno, ahí te voy a dejar por ahí un teléfono. Sí, por favor. Líneas de orientación adolescentes, donde es totalmente anónimo, es privado, te atienden profesionales de la salud y te orientan. Y entonces es bien importante uno como papá decirle, ¿sabes qué? O sea, si no me quieres platicar está bien, pero te voy a dar una herramienta, claro, y sí. Te van a escuchar, exactamente. Bueno, nos fuimos de largo por otros temas y sin embargo es que nos da para eso. Es que no podríamos sacar el tema total de te voy a decir la pastilla anticonceptiva o el preservativo o la inyección si no hablas del contexto de la sexualidad, porque si no, no comprendemos. Exactamente. Es cierto, la sexualidad contemporánea, o sea, el medio en el que están ahora... experimentando sus primeras relaciones sexuales. Exactamente. Ya está, fiestas, ¿no? Fiestas. Fiestas. ¿Qué sabes hacen? A qué vamos. Pues es que es importante que nosotros conozcamos todo este tipo de actividades porque, hablando médicamente,
pues tú necesitas saber cómo le vas a explicar a un muchacho que te diga, pero ¿por qué te dices que está mal si eso es lo que yo normalmente hago? Exactamente. Tienes razón, tienes mucha razón. Karina, híjole, vamos a volver un poquito. Si nosotros ejercemos nuestra vida sexual de manera libre, autónoma, responsable, que es lo deseable, ¿cómo deberíamos enfrentarnos a ese primer momento, a lo mejor? ¿Con mucha información, con orientación, o para que la gente pueda decidir? Cuando digo la gente, no estoy pensando en gente abstracta, estoy pensando en Josecito, Pedrito, Karinita, Lupita, sí, claro, que tienen nombres, ¿no? Que están en nuestras secundarias técnicas, que son chicos desde primero hasta tercero, y que tienen este contexto en los cuales la sexualidad está presente. Yo creo que hay que romper el paradigma de decirte, es que hasta que estés completamente enamorado de alguien, es el momento justo. Esto te dicen tus papás, ¿no? Exacto. Y eso te lo ha venido manejando no nada más los papás, sino la sociedad, la religión, etcétera. No necesariamente es eso. Los hombres y mujeres, adolescentes, niños, niñas, pueden tener curiosidad de experimentar solo por el puro acto de deseo y placer. Que es algo absolutamente normal. Entonces, ni tienes que estar perdidamente enamorado, ni nada. Lo que sí tienes que tener en cuenta como adolescente es, primero, si voy a tener una relación sexual con alguien, por lo menos debo de tener conocimiento de con qué persona me estoy relacionando. Primero, ¿con quién andas? ¿Con quién vas? El dicho ese de con quién andas sí aplica. Okay. Segundo, tengo que estar listo o lista para llevar protección. Si a él se le olvidó, tú como señorita, niña, muchachita, tienes que llevar protección tú. Ya es muy normal, ¿eh? Exactamente. Fíjate que todavía me tocaba así como cierto estigma. ¡Qué horror que la niña trajera condón! ¡Qué miedo! ¿Por ¿no? qué? O sea, ¿a dónde vas, muchacha? ¿Para qué llevas eso? Cuando la verdad es que, ¿qué prefieres? ¿Una niña que ya está ejerciendo una sexualidad, está clara de lo que va a hacer, o al rato está infectada de una cosa terrible que no la puedas? Exactamente. ¿Ajá? Y las cosas que nos has platicado que son de miedo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más importante? Cuando son las primeras relaciones sexuales o actividad sexual, el tipo de anticoncepción más recomendada siempre es de barrera, o sea, un preservativo. Un preservativo. ¿Por qué? Pues porque la niña todavía no ha tenido ningún embarazo, no ha tenido todavía, a lo mejor ni le han tomado un Papa Nicolau ni nada. Exacto. No podemos colocar otro tipo de métodos como el DIU y todas estas cosas que hay ahora. ¿Qué otra cosa no es buena? Los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque son hormonas, ni los inyectables, son hormonas. Entonces, en esta etapa adolescente, lo que hay que cuidar mucho es la anticoncepción de barrera. Es bien importante. ¿Qué quiere decir? Un preservativo o condón. Perfecto. Bueno, y bueno, están los anticonceptos, condones femeninos. No creo que sea. Es muy complicado que la mujer sepa a esa edad colocarlos correctamente, porque normalmente las primeras relaciones sexuales, la vagina de la mujer es muy estrecha, todavía no está como muy lista para ser manipulada, y si es difícil para ellos colocar un preservativo, es mucho más difícil los otros métodos, ¿no? Pero lo tenemos que decir. Ah, claro, sí, podría usar. Decir. Sí, César, totalmente. Bueno, es decir, tendríamos que decirlo ahorita. Es más complicado para la mujer. Más complicado. Pero, y sin embargo, a lo mejor. Y la otra cosa es, el anticonceptivo famosísimo, el ritmo, el llevo el control de mis días, de mi calendario, o el coitus interruptus, ¿no? El yo no tengo una eyaculación dentro de la vagina de la niña, o muchacha, o señorita, lo que quieran. Ajá. No, eso no funciona. Se los digo claramente. Conozco muchos embarazos resultado de esos métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque ni somos un reloj, o sea, no nos manejamos en el método del ritmo como un cronómetro, no somos súper exactas las mujeres. Puede haber una ovulación por estrés, por cambio hormonal, porque estás en tu desarrollo de toda esta cascada que viene. Exactamente. Entonces puede haber una ovulación y tú creidísima que tú contabas los días en el calendario y eso no pasa. Ajá. La otra es, recuerden que en el líquido que lubrica al inicio de las relaciones sexuales hay espermatozoides. Exacto. Entonces, una jovencita es absolutamente fértil 100%. Por eso,
cuando ya las mujeres somos mayores, tener un hijo en etapas ya adultas es difícil, y no sé si se han dado cuenta, pero hay mujeres ya muy maduras que anhelan tener hijos y luego ya no se puede. Exacto. No es lo mismo en las jovencitas, que son así tierra fértil, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que lo sepan. Esos dos métodos anticonceptivos que son como legendarios y que se utilizan y se aprueban por ciertas religiones, no sirven, no funcionan, y tienen un riesgo muy elevado. De transmisión sexual. Y de transmisión sexual, sí. Imagínense, ¿no? Ya no nada más hablamos del asunto de un embarazo, que en cierto momento podría ser hasta pues algo lindo, ¿no? Tener un bebé, traer un bebé al mundo no es algo terrible, pero el conflicto que se genera es muy grande, ¿no? Es muy grande. Si no estás listo para mantenerte tú mismo, imagínate tener la responsabilidad de un hijo a los 14 o 15 años, ¿no? Vamos cerrando. Entonces, fíjate con quién vas. Fíjate con quién vas. Protégete. Protégete tú, niña, tú. Niño. Protégete. Chavo, tú. Chava, protégete. Protégete tú. Estén claros de cómo va a ser ese momento. Okay. Normalmente ocupan coches, lugares inadecuados. Ah, y se los andan hasta llevando a la policía, por favor, no sí. lo hagan. Planeen bien ese momento, debe ser algo grato. Y cuarto, debe ser consensuado. Consensuado, ¿eh? Nada. Es muy importante, no deben de ejercerte presión. Nadie te debe de decir, es que si no lo haces te dejo de hablar. No, o ya no, o rompemos manera. O nada de eso, porque entonces estás tú violentando esa situación y eso no está bien. Debe muy ser bien. Consensuado. Debemos estar listos las dos personas que vayamos a tener esa actividad sexual. Bueno, Karina, ya nos has dado ahorita una pequeña receta para quien, si decide en algún momento iniciar su vida sexual, lo haga de manera consciente y segura, cuidándose a sí mismo. Es correcto. ¿No? Cuidándose a sí mismo y, sobre todo, tengan confianza a los profesionales de la salud. Si les da miedo hablar con sus papás o se sienten inhibidos porque, bueno, no es como lo más cómodo, busquen a los profesionales de la salud. Seguramente ellos en algún momento van a tener, si no la forma más cálida, si la situación controlada para poderles decir qué es lo mejor, sin ningún conflicto de interés, ¿no? En donde te sientas apenado o avergonzado. Aparte, de verdad, no, eso de que venimos de París, temo mucho decirles, no. No es cierto, no es verdad. Muchachos, no es cierto. Qué triste, pero no nos es verdad. Acabamos de enterar. Karina, ¿en dónde te escuchamos? Bueno, me pueden escuchar todos los lunes en el 92.9, en La Qué Buena, y me pueden seguir a través de las redes sociales, la página de Facebook, doctora Karina Cabal, el Twitter, doccarina14, y me pueden seguir. Y bueno, ya vamos a estar retomando algunos otros programas en la radio y por aquí, por supuesto, aquí en la DGSTV. Muchas gracias. Pues ella fue la fabulosa, hermosa, inigualable Karina Cabal, nuestra doctora de cabecera. Es la mujer de mis fantasías. Muchas ya gracias. No es de mis pesadillas, porque con ella, bueno, me entero de cosas. Qué calor, qué calor. Qué calor. Qué calor. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa gracias de Con Previa Cita, Karina Cabal. César, licenciado Medrano, hasta luego.